¿Qué onda, papus? Después de horas jugando, por fin pude conseguir el final secreto de la nueva actualización 1.6 con ayuda de parte de los creadores Fatal Fire Studio y mi amigo Yoshi, ya que se me complicó realizar un paso que me confundió mucho, pero por fin les podré mostrar este final secreto. Como primer paso tendremos que darle que sí en la pregunta de si nos gusta el Futanari. Si le dan que no, no se podrá hacer este final, tiene que ser obligatoriamente que sí. Para los siguientes pasos deberemos llegar a la mansión de Fungi, donde tendremos que buscar varios objetos como este libro para aprender una técnica milenaria que usaremos más tarde. Habrá que colocarlo en la mesa frente a las escaleras. Como siguiente objeto tendremos que encontrar la llave. Este fue lo que se me complicó y tuve que pedirle ayuda a mi amigo, ya que por la nieve no alcanzaba a encontrarla y por pura suerte logramos encontrarla. ¡Ah, mira! Por un momento me apareció la... Sí, a ver, muévele, muévele. Aquí. Sí. Ahí, dale. Ahí. ¡Ah, huevo! A ver, ok. Tras encontrarla tendremos que regresar a la mansión, ya que esta será utilizada para una puerta que está en la parte de atrás de las escaleras en el primer piso. Ahí podremos encontrar un puzzle que al realizarlo nos dejará poder seguir con nuestros pasos. Ahora, como último paso, tendremos que regresar a la ubicación del libro, ya que tendremos que utilizarlo para aprender la habilidad que se utilizará en este final secreto. Ya con todo esto hecho, ya por fin tendremos nuestro final alternativo. Solo tendríamos que acabar todas las misiones de este modo y... en lugar de tener nuestro final común, será uno diferente. Y vamos a ver... si no cambia me voy a enojar. Es lo mismo. Espera. Dijo que después del... ¿Cómo que después de qué? ¿Es el mismo final o es otro? Parece que es el mismo. No, pero dijo que creo que después de eso te saldré un ending secreto. Ah, ok, ok. A ver, esperemos, si no, pues te destacan. Hasta la próxima. No mames. Vete a la verga, güey. ¿Es la versión final? Sí, ese es el final secreto. Fatal Fire Studio murió en el viaje de regreso a su planeta. Qué mierda, viejo.